Ni la maravillosa voz de Jairo ni las buenas intenciones han logrado lo que más de 50 músicos costarricenses desean. Después de 8 meses, ellos aún esperan que les paguen por los servicios que prestaron a la Orquesta La Paz, que acompañó al argentino en 2 conciertos en octubre pasado. Todo pintaba muy bien, por medio de un contrato les pagarían por cada ensayo y por los conciertos, pero nada. A cada músico se le debe $670, más de 360 mil colones. Pues desenmascarar a estas personas, ¿verdad? Que básicamente pues nos engañaron, nos hicieron trabajar de gratis. Ahora ya no aparecen, no sabemos qué pasó con nuestro pago. Y pues es realmente una falta de respeto al artista nacional, ¿verdad? Nosotros somos profesionales, es una profesión como cualquier otra, nos esforzamos mucho, estudiamos mucho y exigimos respeto. Básicamente queremos que toda la comunidad artística nacional se dé cuenta de lo que sucedió, se siente un precedente y que no asuman el riesgo de trabajar con estas personas que básicamente nos engañaron y nos hicieron trabajar de gratis acompañando a un artista internacional de la calidad de Jairo. Elise aparece como uno de los patrocinadores en el programa de mano, pero los músicos identifican a Vivian Quesada, el músico Giovanni Rodríguez y al empresario René Campos como los responsables de la producción. El contrato que se firmó para esta prestación de servicios está pues mal redactado, está mal hecho. Incluso la cédula jurídica que aparece ahí de la Sociedad Ticarrana de Montaña S.A., que era la sociedad que aparecía en el contrato a nombre de René Campos, no coincide el nombre de la sociedad con el número de cédula jurídica. La cláusula que habla del pago está mal redactada. Entonces, cuando hay una oportunidad de este tipo con un artista internacional, tratamos de hacer el mejor trabajo posible para poder seguir generando mejores oportunidades de trabajo. Somos gente muy seria que intentamos siempre dar lo mejor de sí cuando estamos más en estos casos con un artista internacional, y obviamente es muy frustrante que nos traten de esta manera. Vía telefónica, la productora y comunicadora Vivian Quesada dijo a Telenoticias que ellos no tienen nada que esconder y la respuesta es muy sencilla. Los conciertos fueron un fracaso a nivel de taquilla y no se logró reunir el dinero para pagar la producción. Incluso asegura que ni ella ni su esposo Giovanni Rodríguez cobraron sus honorarios. Incluso Telenoticias confirmó que ni el mismo Jairo recibió la paga. Insiste en que ellos no estafaron a nadie y sabe que unos 45 músicos todavía no han podido cobrar sus $670. Al resto se les canceló la mitad y en algunos casos el monto completo. Vivian Quesada también dijo a Telenoticias que el empresario René Campos de Ticarrana de Montaña, Sociedad Anónima, está tratando de vender un terreno con el que hará frente a las deudas. Es decir, queda una luz de esperanza para que los músicos de la Orquesta La Paz realmente le hagan honor al nombre y reciban su merecida paga.